Te doy $1,000,000, pero me quemas todo su expediente en el palacio. Bueno, señores, ahora la jurisdicción será solo de orden público. Ve, si vos me seguís haciendo perder plata, te voy a dejar como un colador. Quienes conocerán los fallos de los tribunales. Oíme, porque eso no te lo voy a decir una vez, hombre. ¡Me tienen mamado esos jueces sin rostro, hermano! La protección de estos jueces contará con una cortina de sigilo. Bueno, muchachos, ustedes ya saben cuál es la orden. ¡Juez que se mueva! ¡Juez que le boleamos! Alberto, hay que irnos. Se tienen que ir. Tienes que ir ya por los niños. Pablo descubrió todo. Tranquilízate. Me va a matar y te va a matar a ti. Julieta, ¿qué pasa? No entiendo. Va a matar a los niños, nos va a matar a todos. Tienen que ir ya, por favor. Pues mamita, vaya, tráigame a los muchachos que necesitamos ir a pelar todos los huevos. Lo que usted ordene, jefe. Pero ya moviéndose, mi amor. Yo pues, mantiene es tarde. Pero Julieta, ¿qué sabe él? Ya sabe que soy la juez sin rostro. Pero se van hoy mismo, hoy te tienes que ir porque nos va a matar. Pero no, tranquilízate, no va a pasar nada. Estoy asustada, tengo terror. Tranquila, Julieta. Que Dios nos va a sacar de esto. Patrón, vea, le presento los nuevos gallineros de Medellín. Buenas tardes, ¿qué más, muchachos? Mucho gusto. Pablo Emilio Escobar, ¿cómo le va, Pablo Emilio? Jefe, ¿cómo vas? Bueno, la misión es la siguiente, muchachos. Necesitamos eliminar por ahí a unos pecadores que me la tienen cometida. Y la niña es la persona que les va a relacionar quiénes son puntualmente. Yo lo único que les pido y espero es que ustedes me hagan un trabajo pulcro. Trabajo eficiente. ¿Qué pues, Popeye? Ve, necesito que me estalles rapidito ese edificio del DAS, hombre. Pero partir es tarde, mijo. Mejor confío. Los negocios, como en las mujeres, uno debe ser serio, mi amor. Esas bellezas me la cometieron, pues la pagan. Alberto, él no nos puede manipular. Nosotros somos la autoridad. Nosotros tenemos que doblegarlo. No por acá con $1,000,000 y una hueputa libra de arroz, hermano. Y les aseguro, señores, les aseguro que así vamos a recuperar nuestro hermoso país de los narcotraficantes que nos han venido acechando por tanto tiempo. Gracias. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Así es. Señor, ayúdame con esta lucha. Listo, patrón. Trabajo que he hecho. ¿Listo, mijo? Eso no quedó ni el polvero, patrón. Hablate pues con la pelada que ella les cuadra todo. Bueno, patrón, gracias. Eso significa, a efectos del impuesto sobre la renta, teniendo una tarifa actual del 25%, que de esos 165, el Estado me está reconociendo ya por vía de menor impuesto un 41.25, 100 pesos, de los cuales el Estado ya me está reconociendo 41.25, es decir, a mí solo me costó 58.75. Muy fácil. Actualmente tenemos la ley 814, que está promoviendo la actividad cinematográfica en el país.
y que está poniendo a trabajar en equipo a las empresas privadas, a los cineastas y al Estado. ¿Y por qué el Estado quiere hacer esto? Porque el país está dando cuenta de que el cine es un buen negocio. En nuestro país, el proceso de hacer una película puede brindar entre 100 y 300 puestos de trabajo. Adicionalmente, las industrias relacionadas, como transporte, hotelería y alimentos, entre otras, se ven favorecidas con cada filmación. ¿Qué debes hacer para participar? Lo primero que tienes que hacer, contactar con CSIN Film. Y hacer un contrato en el que acuerdan todas las condiciones de la inversión, el monto, los porcentajes de ganancia, los plazos, intereses y compromisos. Una vez esté cerrado el acuerdo entre las dos partes, el productor abrirá un encargo fiduciario o patrimonio autónomo a nombre del proyecto en una entidad fiduciaria vigilada. A partir de ese momento, la fiduciaria se encargará de administrar tu dinero. La película puede tener más de un inversionista. Por ejemplo, la película requiere 1,000 pesos de inversión y tú decides invertir solo 100. Consignas en el encargo fiduciario los 100 pesos en efectivo y con la ley 814, el gobierno te devuelve el 41,25% de los 100 invertidos en certificados de inversión, que son títulos negociables en el mercado.